José Vigilio Peña Suazo. La inconfundible voz de José Virgilio Peña Suazo. ¿Quién está aquí, José Vigilio? Dime de ti, hermano. Bien, gracias a Dios. Ochi, a todos los muchachos, contentos, disfrutando de la vida. A mí me gusta la filosofía de Peña Suazo. Siempre tiene como uno una historia, un asunto. Una filosofía de vida, de tranquilidad. Lo que pasa es que yo me gusta pensar y analizar lo que es la vida. Por ejemplo, esta mañana estaba en una elíptica en mi casa y haciendo alguito. Ajá. Y llegué a una conclusión. Que en la medida en que te hace más rico, te va haciendo más pobre. ¿Pero y por qué? Porque existe lo que es la dualidad. Es como el yin y el yang, la noche y el día, el amor y el desamor. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Uno sale de, por ejemplo, de un campo. De ahí se cocinaba en leña y tú te quieres graduar de médico, de ingeniero, viene a la UAS, la universidad que tú vas. Cuando tú te vas en esa universidad, te gradúas, te hace una estrella, vive, tiene todo lo que tú quieras, visa, tiene para el mundo entero. Entonces se te coge los domingos y te cocina con leña. Ajá. Pero mi hermano, usted no salió corriendo de eso. Entonces, otra cosa, en una casa de un rico, ¿tú sabes cuál es el cuadro que adorna su sala? ¿Cuál es? Una morena llorando con una vaina de flores en la cabeza. Sí. Ahora, la del pobre, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál es? La Torre Eiffel de Francia. Entonces, ¿qué te dice eso? Es verdad. O sea, es algo dual. La riqueza y la pobreza van a andar juntas. Ya. Tú tienes, de repente tú no tienes nada y te antojas de todo. Y cuando tienes mucho dinero, entonces tienes que comerte una lechuguita porque te entiendes. Ay, Dios mío. Eso es dual. Entonces, cuando tú ves la vida en dualidad, tú no sufres. Claro, la mejor forma de valorar la riqueza es haber tenido la pobreza. ¡Wow! Sí, claro. Es que nadie es pobre. Pobreza. No. Tú no eres pobre. Tú eres la excepción. Pero aquí hay gente que ahora mismo daría 10 mil pesos para saludar a Ochi Santos. Y tú estás que le ha pasado como 20 veces por atrás. ¡Qué fuerte! Ochi Santos, la pobreza y la riqueza es como tú ves la vida. Ajá. Un pensamiento pobre. Mierda, ¿por qué esta vaina me pasa a mí? Digo, pero yo no sé qué es lo que estoy pagando. Es un pensamiento pobre. No, un pensamiento rico. Ese mismo pensamiento. No, es un mal momento. Mañana estamos parados. Sí. Mañana es otra cosa. Es un asunto de positivismo. No, de tú cambiar la mentalidad. Ya. Si cambias la mentalidad, tú vas a tener triunfo. Bueno, señores, todo esto y más, porque el hombre viene en bolero. Usted lo verá mañana en Chao Café con Peña Suazo en bolero. ¿Verdad, mi hermano? Sí, qué vamos bueno, a estar ahí. Buen bolerista. Rael no me hizo la invitación, por ahí vamos a cantar trova también. Sí. ¿Qué? Sí. Recuérdense que yo vengo de pagar universidades. Y como todo buen padre, tú tienes que aprender de todo para tú pagar eso. Sí. Lo que uno quiere. No, pero no, además te voy a decir algo, porque nosotros ya conocemos esa faceta tuya. Y es que Peña Suazo canta los boleros muy bien, porque no todo el mundo puede cantar un bolero, ¿eh? Eso es que tiene como un sentimiento, eso es que tiene un dejo de romanticismo muy importante que tú lo tienes, además. Y una herencia familiar. También. Porque yo no aprendí bolero porque me dio la gana. Era que mi papá, cuando empezaba a escuchar bolero, y el trago le gustaba. Bueno, mira, a propósito. Digo algo de mi papá. Una vez me encontré borracho, 85 años. Le digo, mira, muchacho, yo siento vergüenza de ti. De mí. Sí, no, es que yo no consigo que mi papá con 85 se esté matando solo. Y me dice, si yo lo convenzo por qué yo tomo, usted me deja tranquilo. Digo, sí. Me dice, pues déjeme decirle que cuando mi papá lo mataron, yo juré que cuando encontrara al que mató a mi papá, yo me iba a vengar. Y sabe que a mi papá me lo mató el ron. Cada vez que yo puedo leer un chingo. Vean una cosa, dentro de toda la alegría que tenemos aquí, a propósito de la plataforma del bolero, tenemos que dar la noticia de que, caramba, hace algunos minutos nos llega la noticia de que se murió Lucho Gatica, uno de los grandes cantantes chileno, ¿verdad? Sí. Exactamente, chileno, murió en el día de hoy, y uno de los exponentes más importantes que ha tenido la historia del bolero universal. Así que ya era una persona de unos 95 años y falleció en el día de hoy. Yo creo que se pierde uno de los grandes. Incluso Lucho Gatica tuvo la oportunidad, ya sobre sus 90 años, de hacer una producción de duetos que hizo con figuras muy importantes de la música actual.
De hecho, incluso creo que hasta con Michael Bublé grabó y todo eso. Lo que pasa es que él tiene o tenía un sobrino, Humberto Gatica, si la memoria no me falla, que era que es de los grandes productores en Los Ángeles. Y entonces logró como hacer esa mezcla de estos cantantes tan populares actualmente con Lucho Gatica. O sea que perdemos a Lucho Gatica en el día de hoy. Oiganlo ahí. Te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma. Pero mañana entonces Bella Suazo va en bolero en Chao Café. Si Dios lo permite. Esto es una invitación de nuestro amigo Raeldo también. Oye, tú has visto lo bien que está Chao. Pero lógico, yo he ido a Chao dos veces. Chao está muy bien. Ahora mismo de los conceptos a nivel así de café teatro, si no es el mejor, es el mejor. Sí, señor. Y es mi primera visita. No, pero tú verás que te va a gustar. Emma, no, yo te aseguro que no va a ser tu primera visita. Porque eso se va a llenar mañana, tú te vas, porque el sitio está muy chulo. No, es muy cómodo, sobre muy todo cómodo. Para la gente que va a ese teatro, que es cómodo, tiene parqueo seguro, que es un sitio donde tú puedes. No, y el repertorio también es amplio, porque tú sabes que a lo largo de los años he tenido que trabajar con muchas canciones. Boleros, trova. Recientemente acabo de hacer un José Canta José, donde me tuve que aprender 40 canciones de José José. Wow. Entonces yo tengo el disco duro mío, yo le pido a Dios que no me deje dar un golpe en estos días, Dios, porque el disco duro está bueno. El que está bueno es de Hoche, que él te empieza a cantar un bolero y te dice, ¿tú te acuerdas que dice? Óyelo ahí, Peñasuazo, Dios mío. Entonces mañana tipo 9 de la noche, ¿verdad? Sí, sí, eso, lo bueno que tiene eso es que es temprano. Temprano. Él me impresionó. Dije, pero tú, y eso es tan temprano. Porque hay otro baile de amigos míos que uno llega a las 3 de la mañana. No. Aquí es temprano y uno se va temprano. Sí. Ya a las 12 de la noche, el único que le hizo un lío a Rael en estos días fui yo, nada más. ¿Y qué fue lo que hiciste? No, pero tu lío. ¿Y qué fue lo que hiciste? No, hombre, yo tenía una actividad allá con unos amigos, un asunto, entonces tú sabes que lo de los hombres, entonces llegó el canario, Raúl. Y se te olvidó a lo más importante. Yo llegó Raúl, entonces a la gente le gusta unos vinos, acostumbrado a terminar los shows, a viniar y eso. Yo no me vi al pobre Rael, le digo, coño, dando vueltas. Digo, señores, vámonos, que creo que este no es el sitio ideal para uno seguir la tertulia. Vamos a recoger. ¿Se te olvidó algo? ¿Qué? Que el gusto es recargable. Se te olvidó. Bueno, pues ya lo sabes, mañana, Peñasuazo en Chao Café. De dar la calma, es que eres el amor. Maestro Kaki Ruiz. Ya cada vez que tú